Inicialmente era la fiel de su hermano Raizer, pero después de la abrumadora derrota de este a manos del Sei, empieza a enamorarse de él, aunque inicialmente de una manera tsundere, ya que ve al Sei como el clásico héroe que hace lo que sea para salvar a su amada. Se transfiere a la academia, cuya se muda a la residencia y solo para poder pasar más tiempo con él. Inicialmente es una de las Valkyria, quien funge como guardaespaldas de Odín, pero después de la batalla con Loki y Fenrir, Odín la deja en el pueblo de Issei. Entonces ella es persuadida por Rias para que se convierta en su sierva. Después de dicho suceso, es tomada por ella como otra más de sus piezas de ajedrez con el rango de torre. Ella es además contratada como profesora para la Academia Q. Se enamora de Issei después que este la defiende de ser secuestrada por Yupit Lucifuge. Gasper es un ser mitad vampiro humano, de apariencia y maneras de un hombre travesti. Tiene la habilidad de detener el tiempo de lo que él ve con un sacrilegear llamado Forbidden Valor View, aparte de sus poderes vampiro que incluyen controlar murciélagos y controlar sombras. Pero él no puede controlarlos completamente, debido a que es muy tímido e inseguro. Su poder se incrementa considerablemente cuando bebe la sangre de Issei. Por dicha causa es sellado por Rias, hasta que ella hubiera crecido lo suficiente para poder controlarlo. Su rango es el de alfil. Ella es una de las portadoras de una de las espadas sagradas, su rango es caballero. Inicialmente es enviada desde la iglesia junto con Irina a destruir o recuperar las espadas robadas hechas de los fragmentos de Excalibur. Después de que ella descubrió que el dios de la Biblia había muerto hace mucho tiempo, ella decide unirse al club de investigación de lo oculto, además de convertirse en una de las sirvientas de Rias. Ella intenta seducir a Issei en cualquier oportunidad que tenga, ya que ella desea tener hijos fuertes. Solo habla cuando es necesario y prefiere no involucrarse en problemas que no le conciernen. Kiba es un espadachín, y su rango en la familia de Rias es caballero. Se hace llamar el mejor amigo de Issei. Ya que él tiene buena apariencia, es inteligente, y tiene una personalidad muy agradable, es objeto de admiración para todas las estudiantes de la academia, lo que hace que Issei lo vea como un enemigo a la hora de involucrarse con las chicas. Una chica que es un grado menor de Issei, siendo la torre de Rias, que se jacta de la fuerza física extrema, así como de sus defensas. No es el tipo hablador y al principio es la única en el grupo que no se lleva bien con él. Cuando abre la boca por lo general, es para insultarlo y reprocharle su debilidad y su naturaleza pervertida. Ella es casi siempre se le ve comiendo algo. Por lo general Ikan, cuando no está en acción, es considerada la mascota de la escuela debido a su linda apariencia loli, se enamora de Issei cuando él la protegió de ser llevada por su hermana. Asia es una bella hermana que Issei conoció en la ciudad. Es una chica de corazón dulce y bondadoso que posee dentro de su cuerpo el Twilichtalin, un sacrilegear que es capaz de curar las heridas de los seres humanos, los ángeles caídos y de los demonios por igual. Su rango es alfil. Ella se enamoró de Issei cuando la salvó de los ángeles caídos a los que servía. Akeno es la segunda al mando y es la vicepresidente del club de investigación de lo oculto. Su rango es el de reina. Es una hermosa y seductora chica que ocupa el segundo lugar en popularidad después de Rias. Normalmente, ella es muy agradable y, a menudo dice vaya, vaya. Está rodeada de un aura de misterio y una vez que ella entra en batalla se revela su lado sádico.
Se enamora del Sei cuando este le dice que no le importa que ella sea mitad ángel caído. Después de esto, casi siempre está intentando llamar su atención, seduciéndolo. Es Leibol de la Academia, y una mujer admirada por todos. Su verdadera identidad es la segunda hija y heredera de una de las familias más famosas y de más alto rango entre los demonios, el clan Gregory, y su apodo es el de la princesa Cabello Carmesí de la Ruina. Ella está matriculada como estudiante de intercambio, pero la verdad es que tiene el poder en la academia. Actúa como la presidenta del club de investigación de lo oculto, que se compone de los demonios bajo su mando. Su rango es el rey. Se enamora de Issei después de que la salva de su fiesta de matrimonio arreglado con Raizer Phoenix. Es un estudiante de segundo año en la secundaria Quo. Como hombre es un clásico ejemplo de pervertido y tiene la costumbre de fantasear, siendo conocido por ser espeluznante en la academia, pero también es muy trabajador. Su primera novia lo mata de repente, pero es Gregory, quien le salva y lo trae de vuelta a la vida como un demonio. Lo convierte en uno de los miembros de su clan, el cual está compuesto por demonios, que representan las piezas de ajedrez además de ser un nuevo miembro del club de investigación de lo oculto. Su rango es peor y es un demonio de clase baja. Pero trabaja duro día y noche por el bien de su maestra y así convertirse en rey de su propio harén. Él está enamorado de Glass, aunque suele ser tentado por las demás chicas del club,